En esta ocasión vamos a conocer las notas en primera posición de la primera cuerda. La primera cuerda es Mi. Este cero significa Mi al aire, porque este Mi de la primera cuerda ya lo hemos estudiado y lo hemos practicado con el cuarto dedo en la segunda. En la segunda cuerda. Estas son las notas de la segunda cuerda. La, Si, Do, Re, Mi. Aquí ya comienza la primera cuerda. Vamos a practicar desde el La de la segunda cuerda al aire, ¿eh? Y vamos a conectar directamente con la primera cuerda. La, Si, Do, Re, primera cuerda al aire, Mi, seguimos con la primera cuerda, Fa con primer dedo, Sol con segundo, La con tercero, Si con cuarto, La con tercero, Sol con segundo, Fa con primero y Mi cero al aire. Bien, vamos a tener en cuenta unos pequeños detalles. Cuando hicimos La, Si en la segunda cuerda, La, Si con primer dedo, el Si lo pusimos aquí. Ahora, en la primera cuerda, vamos a hacer Mi, Fa. Pero el Fa tiene que estar más atrás, porque de Mi a Fa hay medio tono, y de La a Si hay un tono. La, Si, Mi, Fa, ¿de acuerdo? El Fa hacia atrás, porque si lo ponemos aquí hacemos Fa sostenido. Fa, Mi, Fa con primero, Sol con segundo, La con tercero, Si con cuarto, La, Sol, Fa, Mi. Bien, también os hablé en tutoriales anteriores sobre la afinación. Es imprescindible que el violín esté afinado antes de empezar a practicar. Ya sé que con las clavijas, los principiantes y que no tienen profesor, lo tienen bastante difícil. Bueno, pues con las clavijas aproximáis el sonido al sonido real, con las clavijas, y luego con los microafinadores lo perfeccionáis. Bueno, pues este es el ejercicio que hay que practicar. La al aire, Si con primero, Do con segundo, Re con tercero, Mi primera cuerda al aire, Fa con primero, Sol segundo, La, Si, La, Sol, Fa, Mi. Lo voy a hacer yo. Y esto es lo que tenéis que practicar más los anteriores. La al aire. Muy despacito. Si con primero. Do. Re. Mi al aire, primera cuerda. Fa. En mi a fa medio tono. Sol. La. Si con cuarto, La, Sol, Fa, Mi. Bueno, de Si a Do hay medio tono, ¿eh? El Si y el Do, los dedos juntos. Bien, pues ahora ya, a partir de ahora, los tutoriales no van a ser iguales que estos. Ya los ejercicios van a cambiar, porque ya vamos progresando. Hasta pronto.